No culpable. Así se declaró el martes Donald Trump de los cargos que le imputa la justicia. El expresidente de Estados Unidos, el primero en enfrentar una acusación penal, es señalado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado, por pagar en tres ocasiones para encubrir información. Uno de esos pagos de 130 mil dólares fue para la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para comprar su silencio sobre una supuesta relación extramarital que él siempre ha negado. El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, se encargó del pago a Daniels y el magnate le reembolsó la suma fraccionada presuntamente haciéndola pasar por minutas profesionales. Under New York state law, it is a felony to falsify business records. Bajo la ley del estado de Nueva York, es un delito falsificar registros comerciales con el objetivo de defraudar e intentar ocultar otro crimen. Exactamente de eso se trata este caso. 34 registros falsos hechos para cubrir otros crímenes. Estos son delitos en Nueva York, no importa de quién se trate. No se puede normalizar conductas criminales graves. Y no Trump, de 76 años, quedó en libertad sin controles judiciales. Podría ir a juicio a partir de enero de 2024. El exmandatario se fue directamente al aeropuerto para viajar a su mansión de Mar-a-Lago en Florida. Tanto el republicano como sus abogados insisten en que este proceso es una cacería de brujas para apartarlo de la carrera a la Casa Blanca en 2024. Él está frustrado, está molesto, pero les diré algo, él está motivado, no va a dejar que esto lo detenga o lo retrase. Esto es exactamente lo que esperaba, no hay sorpresas, pero también está molesto, frustrado, decepcionado y enojado de que esto pasó. En tanto, el gobierno del presidente Joe Biden se ha mantenido al margen, evitando hacer declaraciones sobre el proceso que enfrenta Trump. Esto no es una prioridad para el presidente. Él está enfocado en asegurarse de que sigan bajando los precios para los estadounidenses. Este caso es solo uno de los varios problemas judiciales de Trump, quien también está bajo escrutinio por sus esfuerzos para anular la victoria electoral de Biden en 2020. Además, es investigado por su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, así como por el manejo y custodia de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.